Informe sin confirmar de un accidente en el parque Southland. No encuentro a mi niño. En el séptimo aniversario de la tragedia, según los oficiales del distrito que han ordenado el cierre del parque procesamiento mientras investigan sus medidas de seguridad en profundidad, de al menos 30 muertos y cerca de 100 heridos. Conocido como el rey de los columpios, dice que la seguridad siempre fue lo más importante. Dice haber gastado toda su fortuna en defenderse durante el proceso judicial. Cientos de familiares se reunieron hoy frente al parque desierto para conmemorar el segundo aniversario de la tragedia del parque Southland. El equipo de águilas legales que defiende al propietario del parque Southland, Joseph Clarence, apodado el rey de los columpios, intenta evitar el testimonio. Que la tragedia cerró las puertas del parque Southland, pero investigaciones sobre las medidas de seguridad... Libre de todo cargo. Ven a tomar una taza de té, cariño. Sentarse en la oscuridad no era que fuera. Me gustaría hacer un pedido. Este nivel de entrenamiento te presentará las diversas habilidades y técnicas necesarias para superar con éxito las misiones que te esperan. El menú de acción se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla. En él se muestran las acciones que puedes realizar y los botones correspondientes. Las barras de la esquina inferior izquierda representan de izquierda a derecha el estado de salud y la tensión. El icono de la esquina inferior derecha muestra el objeto con el que estás equipado actualmente y el estado de su munición. La brújula se muestra en la esquina superior derecha. Los titulares de la parte superior de la pantalla muestran sugerencias sobre lo que puedes hacer a continuación. El signo de admiración aparece cada vez que hay nueva información disponible. Pulsa la tecla de información para mostrar el menú de información en cualquier momento. Usa las teclas de movimiento para moverte y el ratón para mirar a tu alrededor. Para correr, mantén pulsada la tecla de correr. Para desplazarte sigilosamente, mantén pulsada la tecla de sigilo. Bienvenido a los Estados Unidos, 47. Esta debería ser una misión bastante sencilla. Necesitamos que penetre en un parque de atracciones abandonado, localice al propietario y lo elimine. El objetivo es un tal Joseph Clarence, conocido como el rey de los columpios. Un accidente relacionado con una de las atracciones del parque le obligó a cerrarlo hace pocos años. Nuestro cliente ha solicitado explícitamente que la foto que tiene en su poder sea la última cosa que el objetivo vea. El señor Clarence se ha visto involucrado de alguna forma en una red de distribución de narcóticos, así que puede que el parque aún cuente con alguna atracción. Disfrute del viaje, 47. ¿Qué miras, Blanco? Estoy aquí para ver a Joseph Clarence. Nunca lo había oído. El rey de los columpios. ¡Mierda! ¡Ese caraculo! ¿Tienes nombre? Los nombres son para los amigos, así que no necesito ninguno. Equípate con una moneda del inventario. Para lanzar la moneda, mantén pulsada la tecla de lanzar y suelta para lanzarla en la dirección deseada. Thank you.
¡Socorro! 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 Esos vagos cabrones. Las armas y los objetos pueden ocultarse en cajas y contenedores. Pulsa la tecla de acción para ocultar un objeto o elígelo de la lista de acciones. Tengo que inspeccionarte, Blanco. De acuerdo, estás limpio. Puedo conseguir el dinero, cariño. Ya casi lo tengo en mi poder. El señor Spook lo tiene. Abriremos el parque y será como en los viejos tiempos. No, no, solo unos cuantos días más. Tienes que creerme. No digas eso, cariño. El señor Spook va a conseguirlo, amor. Él es bueno con el dinero. No firmaré los papeles, amor. No lo haré. Tienes que darme una oportunidad más. Tienes que... ¿Pastelito? ¿Cariño? ¿Amor? Puedes inutilizar las cajas de fusibles de las luces y otros dispositivos eléctricos si pulsas la tecla de acción. ¡Que alguien encienda las jodidas luces! Thank you.
Ya, esto hace tiempo, Scoop, y solo me preguntaba cómo va el asunto de... del dinero y... ¿Sí? Ya, mira, la cosa es, si lo recuerdas, que acordamos que sería poco tiempo y que pagarías en metálico y... yo qué sé, las presiones a las que debes de estar sometido, esperaba que, ya sabes, quizá pudieras simplemente pagarme lo que acordamos, aunque lleves aquí... Diablos, más del doble de lo que acordamos, pero... paga la cantidad original y márchate. No necesariamente de inmediato, pero ya sabes. Te lo agradecería. No. Para montar el riff. Una zorra con buen aspecto como tú no necesita ningún envoltorio decorativo, ¿verdad? Depende de quién me vaya a desenvolver. Maldita sea, niña. Voy a desenvolver tu bonito trasero antes de que puedas decir... ¿Quién es ese atractivo semental que está soltando mis lazos? Apuesto a que lo harías. Ahí está el tío Joe. Será mejor que regreses a tu puesto. De ahí fuera todo el día, ¿verdad? Te juro por Dios que no ha venido nadie, tío Joe. Excepto del... Y él no es ningún holgazán. Claro que no. Gracias, Carolan. Eso es todo. ¿Te encuentras bien? Sí, perfecto. Sigue con lo tuyo. ¿Quién diablos eres? ¿Cómo has entrado aquí? ¡Carolan! Mi cliente me ha contratado para que le muestre esta foto. No entiendo. Mi cliente ha pedido que me asegure de que sea la última cosa que usted vea. Señor Clarence, mire la foto, por favor. No. Por favor. Es que no he sufrido bastante. ¿Crees que no sé de cuánto sufrimiento? Soy responsable. No puedo dormir. No he dormido en... La culpa. Scott.
cabrón se ha colado durante la guardia de JC. Sabes que no me gustan los invitados inesperados. Iba a pegarle un tiro, Escus, pero me acordé de lo que dijiste, de tomarte las cosas con calma. Me lo tomé con calma y el blanquito se me coló. Eso es todo. Entiendo. O sea que las que causaron el problema fueron mis órdenes. ¿Es eso lo que dices? No. Oh, Scoops, yo no he dicho eso. Me gustaría darte una lección de responsabilidad personal, Jai. Pero dado que tenemos un intruso en las instalaciones, no ando muy bien de tiempo. Así que me temo que tú tendrás que ser la lección de responsabilidad personal.